Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos. Nuevo vídeo de nuestra serie de Resident Evil 5, que por cierto va a ser el capítulo final ya, ya lo digo. Capítulo en el que vamos a finalizar la serie, pero, que ya sabéis que un poquito más adelante vamos a jugar DLCs. ¿Qué digo un poquito más adelante? Os lo voy a poner a continuación de que terminemos el juego. Bueno, nos quedamos en este punto. Para el enfrentamiento final vamos a organizar, que aquí hay mucha tela que organizar. A ver, no necesito esto. No voy a necesitar esto. Esto tampoco, pero esto se lo voy a dar a Shiva. Que lleve ya la ametralladora esta. Perfecto. Ya no va a necesitar tampoco esto. No necesitamos luz. No necesitamos tanta munición de escopeta. Espérate un momento, espera, espera. Eso es. Esto. Ahí. Venga, ahí, suficiente. Para el francotirador, sí, sí que me gusta, sí. Sí que me gusta, sí. Pero voy a necesitar chalecos. Estos son chalecos de combate, ¿vale? Que se lo voy a poner así, va. Retirar. Le voy a poner el de combate. Porque el enfrentamiento vamos a necesitar más que nada que nos proteja. Cuerpo a cuerpo, perfecto. Vale. Esta mano se la voy a dar a Siva también. Vale. Esto no lo vamos a necesitar. Fuera. Esta munición la voy a dejar aquí. Y vamos a sacar nuestra amiga. Esta es para Chris. Perfecto. Vale. Ella, ¿qué pasa? Que no tiene munición para la pistola, por lo que veo, ¿no? No tienes munición para la pistola. Bueno, pues no hay problema. No hay problema. ¿Puedo hacer alguna mejora de capacidad? No. De potencia sí. Y tengo 2000. Pero tengo aquí tesoros para vender. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a comprar. A ver, ¿dónde está la ametralladora? Capacidad esta, que vale 2000. Voy a comprar. Una. Voy a comprar dos. Vale, perfecto. Como me sobra el dinero ahora mismo, me lo puedo permitir. Y ahora lo que voy a hacer es venderlas. Pierdo dinero, pero me quedo con la munición, que es lo que me interesa. Vale. Y ya le puedo dar a ella. Eso es. Perfecto. Y la munición de... Y la pistola, no sé si se lo puede hacer. Si mejora capacidad, mira. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues así vamos a ir. Yo tengo. Es que en realidad yo creo que no voy a necesitar la munición del francotirador. La voy a retirar, sí. Y ella no va a necesitar esto. El resto, pues vamos a comprar. Yo llevo una cura, ella otra. Vamos. A ver, espérate. ¿Puedo meterle alguna mejora de potencia a esta? Sí. 10.000. Perfecto. Y le voy a meter una mejora de potencia. Bueno, pues suficiente. Lo que me queda, pues comprar algún spray de demás que me puede venir bien. ¿Dónde está? Uno. Y esto se lo voy a dar a Shiva. No creo que necesite tanto, pero bueno. Vale, perfecto. Muy bien, pues así nos vamos a ir para el enfrentamiento final. Me diréis, ¿por qué llevas el lanzagranadas con las cegadoras? Porque va a haber un momento que creo recordar que Wesker es vulnerable a los tiros de la cegadora. Nada más, venga, vamos. Vale, ¿cómo estamos? Estamos bien, ¿no? Vale, yo voy a usar de momento la escopeta. Y aquí hay cositas para coger. A ver, munición de pistola. Venga, la voy a coger. Ahora se la doy a ella. ¿Qué tengo por aquí?
munición de pistola. ¿Qué tienes por ahí, Shiva? Hierba roja. A ver. Mira, te la voy a cambiar por esta. Vale. Vale, pues perfecto. La hierba roja déjala. No la necesitamos. Venga, ¿dónde está Wesker? Should have killed you years ago. Chris. Your mistake. It's over, Wesker! Over. I'm just getting started. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Cuidado. Genial, nos han separado. Una zona elevada. Saltemos por aquí. Aquí tenemos una hierba verde, pero no voy a poder coger una. Venga, bajamos. Esto que es... Venga, empujar la roca. Bueno, ahí habéis visto a Chris, lo más parecido a la masa, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. No me deja avanzar. Lo va a enchufar. Cuidado. Bien, lo hemos esquivado. Bien, 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 tranquilo. Ya sabéis cuál es el punto débil de Wesker, se le ha visto en la zona de antes. Ahí, en la espalda. Toma. ¿Qué te ha parecido? Esa especie de corazón que lleva ahí. Vamos, que viene para acá. No sé dónde estará Shiva ahora mismo. Vamos a ponernos el mapa. Vale, está allí arriba. Vale, no te preocupes, Shiva. A ver, por aquí puedo llegar a algún sitio. Nada. ¿Viene nuestro amigo o no viene? A ver. Vale, Shiva le está disparando. Bien, 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 bien. Vamos, vente para acá. Eso es. ¿Puedo bajar por aquí? Sí, sí me deja bajar. Voy. Dispárale, dice. ¿Dónde está? Quietecito, ¿eh? Quieto. Venga, bien, bien esquivado. ¿Dónde está Shiva? Vale, viene por ahí. Estupendo. Voy a aprovechar para recargar armas. Vale, estupendo. Todavía no es el momento de sacar la Magnum. A ver, desde aquí a lo mejor puedo darles. Tengo muy buena puntería. Tranquila, tranquila. The human race requires judgment. You're going to judge us? Vamos. You get all your ideas from comic book villains? Cuidado, cuando se pone así, hay que alejarse, ¿eh?
Mira, ya puedo coger la hierba. Pues la voy a coger. Por si tenemos problemas. Vale, nos ha hecho punto de control. Ahí lo que os decía, la granada de luz, quieras que no, le pegan. Eso es, necesito. Quietecito. Quietecito, eso es. Y dale, que te he dicho que no. Otra vez. Te voy a dejar que lo hagas, eh. Venga, vamos a movernos un poquito, sí va. Ya venga, muéstrame. Vamos a sacar la mano. Me dejo de tontería. Cuidado, cuidado. Vale, ahora, ¿cuándo hay que atacarle? Perfecto. Ya le tenemos calentito. Venga, como ves, ella no está utilizando nada más que la pistola normal. Lo cual no me gusta ni un pelo. Bueno, si me quedo sin munición. A ver. Tengo que ganarle la espalda como sea. Eso es. Perfecto. Buen tiro ahí. Vamos. Cuidado. Aprovecha, hace una recarga. Venga, séllame. Perfecto. Sí, sí, ríete, pero ya estás calentito, ¿eh? Cuidado, que ahora se pone muy violento. Quieto. Muévete. Muévete, muévete. Séllame tu corazón. Un racho. Muévete. Mira, si va a estar con la mano una hora. Vaya, nos ha dado. Lo que nos ha quitado el condenado. Vaya. Sigue ya más rápida que yo. Quieto. No, si va, si no le vamos a hacer nada. Que Toñas pega el colega, ¿eh? ¡No! ¡Joder, macho! Le tengo que quitar los sprays, ¿eh? A ver. Eso es. Cuidado. Esto es munición. Dame esto, sí va. No. Bien, 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 bien. Está muy, muy tocadito. Tiene que caer ya mismo, ¿eh? De disparos. Y haya dos. A ver, ahí le tenía. Tengo munición. Vamos. Ahí no sé si le he dado. Date la vuelta. Vamos. Es que ella debería atacarle por el otro lado. Ahí. ¡Ah!
A ver, ¿puedes atacarle tú? Vamos. Eso es. Ahí le tengo. Vamos. Aguanta si va. Vamos, dame un blanco, dame un blanco, dame un blanco. Muévete, Shiva. Ahí le hemos dado. Estoy ventilando toda la munición. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. No hay munición. ¿Qué te puedo dar? Toma. Apáñate con la escopeta. Toma. Eso es. Vamos, que te tengo. Brothers. Myself wondering if it's all worth fighting for. For a future without fear? Yeah, it's worth it. Bueno amigos, pues esto fue Resident Evil 5, un juego que a mí personalmente me ha encantado jugarlo, a pesar de que he jugado con la inteligencia artificial, en realidad este juego se disfruta muchísimo más jugándolo en cooperativo. Hay veces que esa inteligencia artificial me ha desesperado, sobre todo en momentos claves,
Pues por ejemplo, a la hora echas un spray, me voy a echar yo un spray, me lo echa ella también. O quiero que me dé un objeto, le doy yo un objeto y me da otro objeto que no es, en fin. Pero hay que reconocer que en este caso Siva ha tenido muy buena puntería en ciertos momentos, mismamente en el enfrentamiento final contra Wesker, que le ha atinado bastantes disparos, Y bueno, el juego en general, bueno, pues ya sabéis que a partir de la cuarta entrega Resident Evil tomó un rumbo más hacia la acción, que a mí personalmente también me gusta. O sea, yo siempre he dicho que mi entrega favorita es el remake, le tenemos subido ya en el canal, además en el modo un zombie peligroso. Pero también me gustan los juegos de acción de, vamos, de este estilo, más enfocados a la acción. Y Resident Evil 5 fue un juego que recuerdo en, cuando lo jugué en Play 3, jugándolo con mi hermano en cooperativo, le saqué un montón de horas, le saqué el platino, desbloqueé todas las armas, bueno, fue increíble. Por mi parte, pues, en su debido momento, pienso que la, bueno, en general, el entorno se cebó mucho con él. Es un gran juego, muy muy divertido, que es a fin de cuentas lo que interesa. Y bueno, pues hay mucha gente que parece que no haber asimilado que, bueno, a partir de la cuarta entrega la saga tomó un rumbo más de acción, aunque, por ejemplo, en Resident Evil 7 parece que vuelve un poquito más a esos entornos más claustrofóbicos, con menos recursos, más survival, por así decirlo. Ya digo, en mi caso me gustan ambas entregas, ambas vertientes, por así decirlo, tanto la acción como lo que es el survival. Y yo es un juego que recomiendo sobre todo, ya digo, jugarlo en cooperativo. Sobre Wesker, bueno, pues me parece un villano increíble, de los mejores de la historia de los videojuegos, así lo digo. Un villano que impone, muy poderoso, pero que aquí quizá, con esa muerte, vamos a dejarle en circunstancias extrañas, me dejó un poco, no sé, como fuera de lugar, el que haya muerto. Yo espero que vuelva a aparecer en alguna entrega más de la saga, aunque sea en, bueno, pues entregas que no tienen mucho que ver con la vertiente de acción, porque es un personaje que hay veces que los villanos son prácticamente más carismáticos que los propios héroes, y a mí, para mí, Albert Wesker es uno de los mejores villanos de la historia de los videojuegos. Y poco más que contaros, no hemos terminado la serie, vienen dos DLCs que vienen incluidos, que se llaman Perdido en un mar de pesadillas, con menos acción, más exploración, algo de puzzles, y Evasión a la desesperada, que ese sí es, lo vamos a jugar con Jill, además, ese DLC, y con Josh, el chico de color que iba en el helicóptero. Y bueno, pues que aporta pues un par de capítulos más cada uno, no creo que sean mucho más largos. Y nada más, por mi parte me despido ya. Seguimos el próximo día, no hemos terminado todo este Resident Evil 5, sí la campaña, pero no los DLCs. Y ahora os voy a dejar con la pantalla de resultados y estadísticas y las cosas que hemos desbloqueado, ¿vale? Os dejo con esta musiquilla que suena de fondo, ahora hago un corte al vídeo y continuamos. Bueno, pues juego completado, Mira, nos han dado la medalla de soldado por haberlo completado, incluso la de recluta, muy bien. Tenemos unos archivos que ver, que hemos desbloqueado, ¿vale? No se me ha pasado, ni mucho menos. Hemos desbloqueado también Evasión a la desesperada. Y mira, 6 figurillas, 6 figuras extra, muy bien. Vale, hemos desbloqueado el traje de Heavy Metal para Chris. También el de Cuento de Hadas para Siva. Bueno, ya echaremos un vistazo, si os parece, a los trajes adicionales. Vale, nos dirá que no estamos conectados, muy bien. Bueno, nos han matado una vez. Bueno, en realidad han matado a Siva una vez. Pero bueno, venga. Bueno, hay aquí una serie en biblioteca, una serie de archivos. Figuras extras, secuencias. Vamos a empezar por archivos. Historia de Resident Evil, ¿vale? Y como veis, en 44 no lo cuentan, pero por supuesto no voy a estar leyendo 44 archivos, ni mucho menos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto solamente echarle un vistacillo por encima, ¿vale? Bueno, el 44 sería una auténtica barbaridad, ¿vale? Aquí están todos los archivos que hemos desbloqueado. Que bueno, vienen a darnos un poquito más de información sobre la historia del juego. Figuras. Bueno.
Esto es un coleccionable que tiene. Mira, tiene además la voz. Está bastante chulo. Habla de Shiva. Vamos a hacer zoom para ver detalles además y todo, ¿eh? Estupendo. Vale, esto todavía no lo tenemos desbloqueado. Vale, bueno. Figuras extra, examina las nuevas figuras, caso seguido. Vale, aquí con los trajes nuevos por lo que veo. Vale. Aquí tenemos a Chris con el traje de heavy metal. Así va con el traje de cuento de hadas, ahí lo veis. Tenemos Chris Heavy Metal. Ay, es que ese primero era Chris Guerrero, no Heavy Metal. Este es el Heavy Metal. Ahí le veis, una Gatling, increíble. Bueno, tenemos a Shiva de negocios, vestida secretaria, ahí lo veis. Tenemos a Barry, Barry Marton, que salía en la primera entrega de Resident Evil. Y bueno, sale en Revelation 2. Por cierto, más adelante traeré también Revelation 2 al canal, ¿vale? Para completar la saga, principalmente. Y Resident Evil 6, pues también me gustaría traerlo. Rebecca también, que salía en el primer Resident Evil y en el 0 también. Secuencias, bueno, estas son todas las secuencias que hay durante el juego, ahí lo veis, vale, no la vamos a poner otra vez. Muy bien, y en jugar tenemos extras, mira, ajustes especiales, a ver qué tenemos aquí. Tenemos los trajes, vamos a verlo. Para Chris tenemos el de guerrero y el de heavy metal, como os he dicho, y para Shiva tenemos negocio, cuento de hadas. Muy bien. Tenemos selección de filtro. ¿Habremos de bloquear alguno? No, esto se consigue con los puntos de los mercenarios, me parece. Así que de momento nada. Y poco más. Contenido extra. Aquí están los episodios. Mercenarios Unidos versus... Versus, que no deja de ser una modalidad... todos contra todos, por así decirlo. Modo en línea. Perdido en un mar de pesadillas y evasión a desesperada, que estos serán los próximos DLCs que juguemos. Y bueno, pues nada más. Ahora sí que me despido, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Espero que la serie os haya gustado. Y no os vayáis. El próximo día empezaremos con Perdido en un mar de pesadillas. Os mando un saludo. Cuidado mucho.